Es el sentido que tenía el pueblo judío de ser
bendecido por Dios. En la religión judía estaba la impronta de que el pueblo se sentía bendecido por Dios. Bendecido por Dios porque Dios lo asistía constantemente en su caminar. Bendecido por Dios porque Dios era especialmente providente con su pueblo, el pueblo que se había elegido. Bendecido por Dios, el hombre se sentía bendecido por Dios por una larga vida, por los frutos de esa vida, una gran prole, por la riqueza que también era signo de bendición de Dios. Pero este hombre judío, bendecido por Dios, no podía quedarse solamente con esa bendición descendente de parte de Dios. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, le dio gracias, lo partió, se lo dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, le dio gracias por la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Muchísimas gracias a todos y que Dios recompense vuestra gratitud, vuestro saludo, vuestra presencia, vuestra ayuda de antes y de hoy. Yo agradezco particularmente la presencia del arzobispo de Huancayo, que ha tenido que venir en Chile para llegar a la misa, de Monseñor Guadalajara, de Monseñor Chaupe, que es el hombre auxiliar del Lima, del obispo de India, que ha venido con una delegación numerosa, que casi es la mitad de la familia de sacerdotes. Igualmente, Monseñor Torre y Monseñor Guadalajara, a ustedes les agradezco mucho porque es un gesto muy fraterno en el episcopal, porque yo no estoy celebrando bodas de oro, bodas de plata, ni nada de eso, sino simplemente un cumpleaños solo autogesto. Gracias. Igualmente quiero agradecer al padre provincial, al padre prior de este convento y a los dominicos, al padre Gustavo, que también ha hecho un viaje especial, creo, para venir a la misa, y a los misioneros dominicos, su superior, regional, hay de Centroamérica otro superior. Les saludo y les agradezco por esta coincidencia en la celebración. Yo agradezco a la delegación de ICA, encabezada por su obispo, agradezco a los sacerdotes, a quienes recibí con el pantalón corto, muchísimos de ellos. Agradezco la presencia del grupo de ICA que está acá. Casi todos los que están en Lima han estado en ICA y todos colaboradores eficientes, amables, en todo momento, en los momentos fáciles y difíciles de ese momento de servicio episcopal. Naturalmente agradezco a mis familiares, especialmente a mis hermanos, por todo lo que han hecho, y a mi hermana Miriam por la revolución que han dado contra todo lo que yo hubiera querido.
Bueno, que Dios la perdone. Agradezco a los religiosos, por su presencia, al equipo de Inca de Orden y también de todos los que trabajan allí. He visto tanta gente que parece que ha trasladado Inca, no solo con la presencia de ustedes, sino con su sol, porque varios días estábamos todos sin sol en Lima y hoy día saliendo, por gracias de Dios, ante el sol. Permítanme solo un pensamiento. Monseñor Jesús Calderón, que de Dios goce, me regaló una escultura pequeña donde hay una mano y bajo un niño, o sea que la mano está sobre el niño, la cabeza del niño. Y él me explicó, esto me regalaron en julio. Significa la mano de Dios, la providencia de Dios, la misericordia de Dios que toca nuestra cabeza, nuestro ser, todo nuestro ser. Lo concedo con cariño. Así ha sido también mi vida durante todos estos años de servicio, tanto en el convento, en la docencia, en tantas cosas pequeñas y grandes, quizás, y especialmente en el servicio episcopal de Inca, he visto sensiblemente la mano de Dios, su ayuda, su misericordia, su fortaleza. Naturalmente, toda esta sensación y experiencia ha sido acompañada por la colaboración de tantísimas personas, obispos hermanos en el episcopado, sacerdotes y religiosos en Perú y en Inca, religiosos, religiosas, seglares, colaboradores en el obispado. Yo debo en este trabajo de servicio a la Inca a muchísimas personas a quienes recuerdo la oración y estaré agradecido siempre. Gracias por vuestra presencia, por haber armado esta fiesta que no es boda de plata ni oro, pero bueno, es una fecha especial de mi cumpleaños, pero quizá un año especial que nunca hubiera pensado haber llegado, porque como ha dicho el provincial, a los 17 años yo me despedía de la vida. El Señor me dio el regalo de la salud. De los 4 enfermos graves que estaban en el hospital, y único fui el único que salvé. Desde entonces, pues bueno, la salud anduvo más o menos bien, hasta estos años en que uno camina lento, casi con los recuerdos del pasado, pero también con una vista al futuro, sabiendo que el Señor en cualquier momento nos puede llamar a su presencia. Que Dios les bendiga a todos por toda su gentileza y que Dios nos acompañe y ayude en cada momento de nuestra vida. Nos ponemos de pie. Hermanos, podemos ir en paz.